¿Por dónde empezamos? Por el principio, que es con Tony saliendo de aquí a... ¿Qué edad tenéis? 21. Vale, pues saliendo de aquí un poquito más joven que vosotros, dándole el primer disgusto de mi vida a mi padre, ¿no? Que era un eminente cirujano y al que el día que le dije que quería ser actor, pues el pobre sufrió un shock importante porque yo era buen estudiante, parecía bien encaminado, pero en el último momento hice un quiebro y me perdí, ¿no? Y me fui a una profesión que yo creo que le daba mucho miedo a mi padre, no por las connotaciones negativas que tenía, que las tenía más todavía que hoy en día, porque es una profesión de, en fin, de gente de mal vivir, sino porque yo creo que a mi padre, como médico que era y por lo tanto como funcionario, lo que más le asustaba del asunto era la inseguridad laboral que acompañaba la vida del artista, ¿no? Y bueno, eso yo creo que a toda familia pues siempre le asusta. Esa inseguridad sigue hoy en día, eso no ha cambiado, si queréis luego hablamos de eso, pero yo me fui de aquí, de Valencia, con 19 años porque entonces no había ni televisión, ni teatres de la Generalitat, ni absolutamente nada. Estaba muy complicada la salida laboral para... Hablamos de principios de los 80... Hablamos de mediados de los 80, 84... 84. Yo recuerdo que trabajaba los fines de semana en unas discotecas de aquí de Valencia y con el dinero que ganaba me pillaba un combinado que había entonces de autorres y pensión en Madrid. Con eso pues me iba a Madrid a presentarme a los castings, a las pruebas y todo. Y la verdad es que yo siempre digo que he sido una persona que, aunque he sufrido palos gordos en mi vida, me considero bastante afortunado, ¿no? Y enseguida tuve la suerte de empezar a trabajar en televisión, sobre todo, cine también. Y ya una vez probé el teatro, que es lo que más he hecho durante toda mi vida, pues ya no pude escapar al veneno de lo que para mí es mi pasión, que es el teatro. Yo creo que llevo hechas 15 giras por todo el país y me habré subido a un escenario pues alrededor de 1.600, 1.800 veces. O sea, que lo que más he hecho en mi vida es teatro. Y tuve la suerte de conocer a Berlanga y tuve la suerte de conocer a Pedro, ¿no? Y yo recuerdo que hay veces que me planteo cómo ha sido mi vida y si realmente yo, en el momento en que salí de aquí, porque esto tampoco lo sabéis, pero en nuestra época, y perdona que te mire, Vicente, pero en nuestra época en el DNI tenías que poner la profesión. Ahora no, pero yo tardé 5 años en poner profesión de actor porque no acababa de creerme que iba a poder vivir alguna vez de lo mío, ¿no? Y tuve la fortuna de bueno, no solo de vivir de ello, sino de vivir muy bien durante 30 y tantos años, tras los cuales le di el segundo gran disgusto de mi vida a mi padre y le dije que quería entrar en política, cosa que le desagradó más todavía que aquello de dedicarme a la actuación, ¿no? Pero si me llegan a decir cuando tenía 18 y 19 años al salir de aquí que iba a trabajar en una película que iba a ganar un Oscar, que es la que habéis puesto aquí hace poquito, o que iba a currar, o que iba a conocer a alguien como Berlanga, y bueno, ya no te digo que iba a ser el primer actor en la historia de este país en tener el acta de diputado, pues yo realmente no lo hubiera creído. He superado con creces todos mis sueños, ¿no? El encuentro con Pedro, muchas veces me lo preguntan, lo digo por ir al tema, ¿no? Ir concretando. El encuentro con Pedro era justo antes de que yo empezara a hacer una serie de televisión que fue muy famosa en aquella época, que era Siete Vidas. Yo entro en Siete Vidas justo después de acabar el rodaje de Pedro y Pedro me llama para una prueba después de una función de teatro en la que me vio, que era un Shakespeare, que era mucho ruido y pocas nueces, y quiere que haga una prueba para él. Y yo, claro, en cuanto oyes que te quiere ver Pedro Almodóvar, pues dejas todo lo que estés haciendo y te presentas a la prueba, ¿no? Realmente fueron 2 días de rodaje. Todo el mundo me pregunta, ¿cómo fue trabajar con Pedro? Y digo, pues no tengo ni idea, porque realmente de lo que realmente dediqué tiempo con Pedro era más a la uña, la teta, el corsé, la peluca, que algo meramente interpretativo. Es cierto que Pedro es una persona muy... está encima de todo, desde cuál es la coma y cómo tienes que decir la frase como actor, hasta de qué color y dónde está el jarrón que hay 3 metros detrás de ti, ¿no? Es una persona que está absolutamente encima de todo y que tiene un universo súper personal. Pero en cualquier caso, yo guardo un muy grato recuerdo de aquel rodaje y también, sobre todo, de la gente con la que pude estar en ese rodaje. Porque, claro, yo recuerdo un par de comidas de rodaje en las que
pues pude estar con Penélope y sobre todo con técnicos y con actores de toda la vida que estaban trabajando con él en ese momento y que a mí me daban la vida, ¿no? Desde el principio, Fernán Gómez, ¿no? Para mí, yo fíjate, yo casi me acuerdo más de Fernán Gómez que de Pedro, ¿no? Porque para mí, que es una persona a la que admiro absolutamente, la experiencia que más guardo en mi corazón fue una comida con él. Y mis ganas de devorar todo lo que él hacía. Yo tuve la suerte de entrar desde muy prontito en Madrid, perdón, con que mezcle las cosas, con José, de la mano de José Carlos Plaza en el Centro Dramático Nacional, en el Teatro Nacional de Madrid, y allí pude comprobar y pude vivir en directo. Yo daba clases de interpretación por las mañanas y las aplicaba por las tardes en el Nacional, ni más ni menos, trabajando con gente que eran un poco los que iniciaron el camino de, digamos, el Actor Studio en España. Estoy hablando de actores que habían estudiado con Plaza, con Narros y con William Layton. Estoy hablando de gente a la que seguramente habéis visto en muchos sitios o cuyas voces os sonarían, como Carlos Hipólito, por ejemplo, que es uno de los grandes del teatro, que trabajaba José Pedro Carrión. Pero también trabajábamos con los actores de toda la vida, españoles, que trabajaban de una forma absolutamente distinta, desde un lugar absolutamente distinto, y vivir esa mezcla entre los que trabajaban de dentro hacia afuera y los que trabajaban de fuera hacia adentro, de los que trabajaban sobre todo las emociones, que eran los jovencitos, éramos, y los que casi despreciaban las emociones, pero decían el texto de una forma que era absolutamente brutal. Yo recuerdo como a lo mejor tú venías de clase y trabajabas emociones, hablabas del Actor Studio, de Strasberg, tal, y te esforzabas en un acto que muchas veces era de puro ombligo, y luego llegaba un actor de aquellos y decía el texto con sujeto, verbo y predicado, y además llegaba a la última fila del teatro y te comía con patatas, no tenías absolutamente nada que hacer a su lado, ¿no? Entonces era un contraste muy, muy especial con el que yo me enriquecí mucho, y de ahí venía también mucha gente que había trabajado con Berlanga, ¿no? De ese universo de gente que pasó durante estos años por el Centro Dramático Nacional, y estoy hablando de algunas funciones importantes que tuvieron mucho éxito, como el Hamlet que hizo Gómez, Ana Belén. Yo hacía de hermano de Ana, ¿no? Ella hacía a Ofelia, yo hacía a Laertes, José Luis Gómez hacía el Hamlet. Pero luego hicimos también unas comedias bárbaras que fueron muy famosas porque fue la primera vez que se hizo ese Valle Inclán. Eran 7 horas seguidas de función. Vaya. Seguidas. Y hubo así como 3 o 4 montajes muy, muy aclamados en aquella época, que para mí, yo siempre me considero un privilegiado porque realmente me formé al lado de gente muy potente. Yo creo que la vida de actor y la interpretación es una vida muy, muy especial, en la que hay una parte evidentemente de estudio y una parte que tiene que ver con las vivencias que uno tiene y con su carácter como persona y su evolución como persona, ¿no? La escuela en este país, incluso durante un tiempo, fue incluso despreciada. Sin embargo, yo creo que vemos un nivel buenísimo en los actores actualmente, y son la inmensa mayoría actores de escuela, muy formados en la escuela, muy entrenados y con unas capacidades alucinantes, ¿no? Pero hubo un momento en que esas dos escuelas convivieron y había quienes, yo recuerdo actores mayores que decían el teatro de aquí, y hacían así, refiriéndose a eso que te comentaba yo sobre cómo decir el texto, o aquellos que también decían que actuar es fácil o imposible, te decían también. Y ese fue el mundo donde yo me fui formando, con la grandísima ventaja de que yo estudiaba en el laboratorio de William Layton por las mañanas, y a las 8 de la tarde yo se levantaba el telón y actuaba en el centro de, en el María Guerrero. Entonces, claro, yo realmente tuve un privilegio de formación allí absolutamente alucinante. Con Berlanga no trabajé, pero sí que pude estar con él en varias ocasiones en Madrid, sobre todo aquí en Valencia, y sí que pude hablar largo y tendido con él, y es una persona con la que yo
guardo imágenes y guardo una relación de cariño, ¿no? Y sobre todo yo de respeto hacia una persona que yo creo que es historia viva de este país y que hay que seguir reivindicando como español, pero también como valenciano, y hay que colocar en el lugar que se merece. Y por cierto, antes lo hablábamos en la comida también, miembro de una saga importante, ¿no? Porque en aquella época, y ahora yo me gustaría enseguida responderos a vosotros o responderte a ti, ¿no? En aquella época en la que yo llegué a Madrid, pues dejadme que os diga que vivíamos en una sociedad infinitamente más libre que la que hay ahora. Y estoy hablando del año 84-85, es decir, ha llovido mucho tiempo desde entonces, ¿no? Y sin embargo, alguno tenemos la sensación de que en ciertas cosas vamos retrocediendo, ¿no? Y bueno, no sé si he respondido algo de lo que me has preguntado o me he ido por las ramas, ¿no? Pero sí que con él tuve esa sensación de grandísimo respeto de estar frente a un tótem de la cultura y del arte de este país. Pedro evidentemente también lo es. Pero antes lo comentábamos en la comedia y reivindicaba la figura de algunos de los miembros de su familia, ¿no? Y recordaba especialmente a un tipo que, además de sus hermanos que también lo tenían, que era Carlos, que en el panorama artístico de aquella época fue muy importante. A vosotros os sonará alguna de sus canciones o de sus temas, ¿no? Pero Alaska y Dinarama y toda la música que llevó a cabo él y sobre todo toda la composición que él hizo, porque era el compositor de aquellos grandísimos éxitos de aquella época, son muy, muy importantes. Y a mí me sigue sorprendiendo que haya sagas familiares, y me da mucha envidia, donde exista tanto talento por metro cuadrado, ¿no? Por gen cuadrado, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero realmente ahí hay algo que debe ser absolutamente genético, que tiene que ver con cómo y de qué forma se ha educado la familia. Pero sí, realmente pude conocer a ambos y me siento un privilegiado por, en el caso de Berlanga, haber tenido una pequeña relación personal con él, y en el caso de Pedro, haber trabajado con él, aunque solo fuera durante un par de días. Pedro es muy especial. Pedro es una persona, cuando mi experiencia, hay muchos tipos de directores. Pedro es el director que está encima de todo, de cada cosa, de cómo has de decirla, de cada milímetro, ¿no? Hay otros directores que no, que te dejan absoluta libertad y a veces incluso da un poco de pavor, porque como actor uno necesita que le digan algo, ¿no? Y si vosotros además, por lo que me has dicho tú, vais a tener que estar en disposición alguna vez en vuestra vida de dirigir a un actor o de pedirle a un actor, esos dos extremos son los dos extremos entre los que os vais a tener que mover. El actor desea que le den a veces, aunque solo sea una pista sobre si, al fin es aprobación, ¿no? Sobre si lo estás haciendo bien y si estás en lo que el director desea de ti, pero un actor también a veces está un poco harto de que le digan absolutamente todo. Creo que era Anthony Hopkins el que decía que yo solamente acepto que un director me diga por dónde entro y por dónde salgo del plano. Lo demás es trabajo mío. Pero claro, eso lo puede decir Anthony Hopkins, que es un genio. No todos te tienen, desde luego yo ni de lejos, el talento que tiene ese señor para hacer con nada tantísimo, ¿no? Y no sé. Vamos a situarnos, porque sí, hemos hablado de muchas cosas. Vamos a empezar un poco con la experiencia de la peli, si te parece, y luego ya pues ramificamos, ¿vale? Pues pensé de actor, de lo que ves, del presente, del futuro, un poco de todo. Tú llegas a Todo sobre mi madre, pues en un momento, yo recuerdo en esos 90, verte en un montón de pelis. O sea, sí, salías en muchas pelis de cine español. Yo no recuerdo el número de películas que he hecho, pero está en torno a las 30 o por ahí. Pero sí, sobre todo en esa época... Yo recuerdo que había una cosa que no sé si se sigue haciendo, que se decía cuál es la película media de sí, todas las que se han rodado este año, ¿no? Y en aquella época en la que yo estaba trabajando tanto, la película media, yo no era el prota, pero sí que era el secundario, que sí, salía muy a menudo en las pelis, sí. Uh-huh.
No eras Puig Corbé en aquella época, que salían 12.000 pelis. Juanjo lo hacía todo. Bueno, ahora es Joan Josep. Sí, ahora es distinto, sí. Pero sí, y llegas en un estupendo momento. ¿Cómo te llega? Además, tu representante, hay una convocatoria abierta, te busca Almodóvar para... No, me busca Pedro. Pedro busca. Además no... Bueno, yo no soy consciente de que Pedro probara otro actor, pero seguro que sí. Yo creo que no he llegado a ningún papel como primera opción, o habré llegado a alguno, pocos. Normalmente los actores siempre conseguimos un papel porque el anterior no está, o está haciendo otra cosa, y es algo que nos tomamos con absoluta normalidad. No, todo lo contrario, estás encantado de que haya fallado el otro, o de que no haya querido, de que no hayan llegado a un acuerdo económico feliz, así, bueno, pues tengo yo la opción, ¿no? Pero yo recuerdo que me llamó directamente y fue una prueba de maquillaje. Hombre, en la que él ya me hizo alguna pregunta y me hizo leer algo y tal, pero sobre todo fue una prueba de maquillaje. Yo creo que Pedro lo que quería era ver si estéticamente yo le daba el perfil que estaba buscando. ¿Os conocíais? ¿Habéis coincidido? Nos habíamos saludado alguna vez, sobre todo en la época en la que yo llegué a Madrid. Yo, como te he dicho, llegué en una época muy, muy gamberra, fantástica. La época era ya... mediada final de la movida, ¿no? Es los años 80, pero repito que era una época en la que Madrid era una ciudad absolutamente maravillosa, libre, y que para un valenciano que llegaba era alucinante. Luego empezó aquí otro tipo de movida, ¿no? Pero cuando yo llegué a Madrid, y curiosamente creo recordar que era Vigo también, una ciudad en la que había incluso llegó a hacerse una conexión ferroviaria y un... porque había unos grupos y una cultura también ahí y un arte muy interesante, era una zona muy bonita para vivir, era un lugar y una época muy bonito de vivir. Haces la prueba, tarda en darte el sí... Sí, pero poco. Poco, porque yo creo que un actor cuando hace una prueba sabe si tiene alguna opción o no, y yo recuerdo salir de esa prueba diciendo, ostras, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que tengo el papel. Porque Pedro de alguna forma me hizo sentir bastante seguro de que había opciones serias de conseguir el papel. Y hubo dos pruebas más con Juan Pedro, que era el maquillador con el que trabajaba casi siempre Pedro en aquella época, y fue más que nada un par de cosas más para ir probando lo que era el maquillaje, el vestuario, etc. ¿Hicisteis lo de Jack Lemmon y Tony Curtis en Confesos del Loco? Que hice cuando tenían un vestuario de maquillaje, se fueron a un baño público a ver si no lo reconocían, y si era así, pues pasaron la prueba. No lo hice, pero te aseguro que si unos años antes hubiera salido en Madrid con esas pintas, nadie se hubiera ni absolutamente girado, vamos, porque era completamente usual y a nadie le llamaba la atención. Era una ciudad muy, muy libre. ¿Qué tipo de transexual buscaba? Porque, claro, tienes una fisionomía como Lola, muy masculina. No es un, eres alto, delgado, es un transexual que no, no me atrevo a decir poco femenino, pero no sé si buscaba ahí una mezcla. Yo no sé exactamente qué es lo que buscaba Pedro. No me lo dijo y yo todavía no me he enterado. Vale. Pedro no te cuenta, Pedro te dirige, hace lo que quiere, te pide cómo digas la frase, te dirige de forma muy, muy estricta, muy, muy dirigida, y a veces uno no es consciente exactamente de lo que está buscando de ti, porque además luego entra el plano, la peli, la edición, la escena, todo, ¿no? Y a veces un actor... es muy complicado de que se dé cuenta absolutamente de todo lo que está, de dónde se ha metido, de lo que se espera de él, de lo que está transmitiendo, no ya con su actuación, porque al final, y esa es otra de las cosas por las que a mí me atrae el teatro mucho, al final cuando en un teatro se levanta el telón, el actor es el dueño. Es decir, nadie, o sea, puedes hacer lo que te dé la gana. Yo, que he dirigido teatro también, recuerdo esa sensación de que se levanta el telón y veo a los actores y digo, ah, estoy en manos de estos cabrones que van a hacer lo que les dé la gana. Ya no puedo hacer nada porque estoy con el público al lado y no puedo, ¡no!, decirles, ya no hay ensayos, ¿no? Sin embargo, en cine tú estás mediatizado por cómo corte la escena, qué plano elija, cómo lo edite, qué música le pongan... pueden hacer todo lo que quieran contigo, realmente, ¿no? El director tiene mucho poder a la hora
de utilizar tu trabajo. Que esto no parezca que estoy criticándolo, es una realidad, son dos géneros absolutamente distintos, ¿no? Pero sí que es cierto que en la interpretación, en un teatro, tú como actor tienes mucha más responsabilidad sobre lo que acaba sucediendo en escena que en una película. ¿Ensayasteis? No. ¿Nada? Prácticamente nada. Además, yo creo recordar que es que además yo me encontré con Cecilia directamente el día de la escena. A ver, yo rodé 2 días en aquella película. Un día en un bar cutre, no me acuerdo si era de la Barceloneta o de por ahí, y otro día en el cementerio ese de Barcelona, en el famoso cementerio que hay por Montjuïc, ¿no? En el que nos tiramos un día que entero. Que se ve desde la autopista. Sí, ¿no? Exacto. Sí. Ese. Y ahí recuerdo que hicimos primero mi plano y luego todo el contraplano de Cecilia. Y yo creo recordar que sí que después de la interpretación de Cecilia vimos que había que retocar algo de la mía y volvimos a hacerla. Pero yo creo que al final Pedro usó una de las primeras que se hizo durante el día. Incluso te diré, creo recordar que fue... Porque, y no me hagas caso, porque igual es todo una cosa mental mía y no es así, pero creo recordar que había una mosca que se me pegaba en el plano. Se ve en el plano, se ve en el plano la mosca. Y que al final Pedro... A ver, esto lo digo con sentido del humor, no es ninguna crítica. Creo que al final contaba más la mosca que en mi interpretación. Quiero decir que se eligió el plano por la mosca. A Pedro yo creo que en aquella le moló mucho ese detalle, ¿no? Había algo de que la muerte estaba sobrevolando al personaje por lo que le pasaba, incluso a la escena, cementerio y tal, y el tema de que una mosca se le posara al personaje en ese preciso instante... Fue algo que valoró él mucho. Tampoco creo que cambiara mucho el plano que hice después sin mosca. Pero sí que parece que tienes una teca y de repente hace... Sí, es una mosca. Una mosca, ¿no? Sí, sí. O sea, que sí que es cierto. Sí, ¿no? Sí, 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 está. Es que yo no la veo hace mucho tiempo. Sigue estando la mosca. Vamos. No la he retocado digitalmente. Pues no es un efecto, era una mosca real. Muy bien. Y después de esos 2 días... un poco el ambiente de rodaje... Yo creo que recuerdo esa comida fantástica con Fernán Gómez... y con Penélope, y recuerdo que yo sí que tuve que ir a doblar, a retocar una palabra, una frase que había quedado un poquito mal, porque era sonido directo aquella peli, ¿no? Y siempre es mucho mejor hacer sonido directo. Cuando te tienes que doblar da una pereza como actor brutal, porque ves la escena, carga emocional y tal, y dices, Dios mío, ahora me tengo que meter ahí, no va a ser creíble, qué horror, y luego no lo es creíble, no es el horror, digo, ¿no? Pero a un actor siempre nos da mucha pereza tener que doblarnos luego. Pero sí que es cierto que hubo que doblar alguna palabra, pero fue alguna palabra. Y fue cuando vi la escena montada por primera vez y me volví a ver con Pedro. Y luego yo es que empalmé casi eso con empezar a hacer Siete Vidas. Y yo me perdí la ceremonia de los Oscars. Yo estaba encerrado en un plató grabando Siete Vidas y no pude asistir a la ceremonia de los Oscars. Esos 2 días de rodaje, por ejemplo, la relación con el equipo técnico, por ejemplo, el director de foto era Afonso Beato, que era brasileño, que un director de fotografía espléndido, que ha trabajado con Jimmy. Yo había trabajado con él en otra película. Sí. Y a muchos del equipo técnico, cuando has hecho algo de cine, te encuentras muy habitualmente con gente del equipo técnico con el que has trabajado en otras películas. Y había gente. Juan Pedro mismo, el maquillador, o algunos de los técnicos de aquella película, yo había trabajado ya con ellos. Sí. Pero notaste un poco esa luz especial, un tanto artificiosa que tienen las pelis de Almodóvar. Notaste un poco cómo se construía, cómo se creaba. Sí, y sobre todo la cantidad de horas que se le dedica, porque esto no es una cosa casual. Es decir, hacer una película como esa, en el sentido preciosista de la palabra, con el cuidado que requiere esa luz... requiere que para montar cada secuencia o para rodar cada plano, tela, ¿eh? O sea, ahí hay unas horitas de preparación, de iluminación, de mucho tiempo. Esto, cuando luego de repente pasas a hacer televisión o algo, la velocidad es absolutamente distinta. Yo te iba a decir, ¿notaste mucho el cambio de todas esas películas? Por ejemplo, la película Pilar Miró, que salías... Yo con Pilar tuve la suerte de trabajar en 2 ocasiones, creo recordar. Y Pilar era una joya. Claro. Pilar era una mujer que para mí... Pilar es una mujer que dirige en aquella época, ahora
que se habla de empoderamiento de mujer y tal, dirige una casa tan complicada de dirigir como Televisión Española. Pilar la dirige bien, y a Pilar se la cargan por una compra de dos collares para regalo a... Y uno echa la mirada para atrás y ve toda la corrupción que ha habido en este país y todos los follones que se han montado y cómo a algunos no se les ha podido sacar de un cargo, perdón que hable de política, ni con agua hirviendo, habiendo robado millones y millones, y a Pilar se la cargaron por dos collarcitos. Sí, ¿no? Gastos de representación, sí, o algo así. Es realmente increíble. Pero Pilar era una mujer con una fortaleza y con quien yo también me llevo en el corazón como una de las personas con las que para mí fue un auténtico placer trabajar. Siempre cuento que en una de las películas en las que trabajé con Pilar, que era... ¿Tu nombre? ¿Envenena mis sí, sueños? Tu nombre envenena mis sueños, que era una novela de Joaquín Leguina. Correcto. Pasé un día entero en la cama con Emma Suárez, ¿no? Entonces esto a mí me gusta llevarlo a gala. Pero a mí siempre que te preguntan como actor, oye, ¿cómo es rodar una escena de cama? Y yo siempre digo que es un horror. La gente no acaba de creérselo, pero cuando te tiras un día en la cama con Emma Suárez, los dos así, asustados, tapaditos con una sábana, delante de un equipo entero de 30 personas, que además al final lo que te dicen es, Tony, levanta un poco la pierna porque se te ve tal, no sé qué, no, ahora quita esto tal, no sé qué, y es todo tan mecánico, realmente no, no es una experiencia agradable. Después de la experiencia de Almodóvar, entraste en Siete Vidas, que fue, pues, para la gente joven, no sé si recordaréis a lo mejor los últimos coletazos de las últimas temporadas, pero fue una serie que cambió el panorama audiovisual. Fue la primera sitcom que hubo en el país, con éxito de público, de la que luego hubo un spin-off que es el de Aída. Y para mí fue una experiencia fantástica porque era un grupo de actores maravilloso, pero sobre todo, que esto lo decía Billy Wilder, ¿no? El cine y la tele también, por supuesto, que además yo creo que la televisión es ahora donde está todo el talento, más prácticamente que en el cine, creo yo. Hay series en las que hay un trabajo de interpretación, de dirección y de guión absolutamente increíble. Y Wilder decía que el secreto es guión, guión y guión, ¿no? Pues en Siete Vidas el secreto era guión, guión y guión. Y era un trabajo semanal muy... yo recuerdo que era el viernes leíamos el capítulo, nos íbamos de fin de semana, el lunes lo poníamos en pie, en los tres, eran como cuatro escenarios y enfrente una grada para el público. El lunes lo poníamos en pie, el martes lo ensayábamos con las cámaras, el miércoles lo volvíamos a ensayar con las cámaras y el jueves hacíamos todo el capítulo, una escena detrás de otra con todo el público delante. Entonces, lo que se hizo también es contar con actores de teatro, ¿no? Javier Cámara venía del teatro, Blanca Portillo venía del teatro, yo venía del teatro, Amparo Baró venía del teatro, Carmen Machi también venía del teatro y luego todos hemos seguido haciendo teatro porque entendían que era importante eso a un formato televisivo que se iba a llevar a cabo frente al público, ¿no? Y yo guardo muy, muy buen recuerdo de aquella experiencia también, sí, fue un gustazo.